¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles y, como siempre, muchísimas gracias por estar pendiente de mis redes sociales. En este video les quiero mostrar cómo funciona el transporte público de Madrid. Lo primero que hay que hacer para que todo sea más fácil es tener un celular y en el mismo una aplicación que se llama Mubi. La podemos descargar muy fácilmente. En este caso yo ya lo tengo y, como puedo observar, la aplicación me consulta dónde quiero ir. En este caso yo quiero llegar hasta el puente de Vallecas, entonces rápidamente me da esta opción de buscar rutas. Presiono el botón y ya tengo todas las opciones. Por ejemplo, me indica que caminando llego en 11 minutos, en bicicleta llego en 3, y esto es una forma de un taxi, por ejemplo, un VIP en 5 minutos. Pero en mi caso, que me voy a ir en autobús para comenzar y mostrarles un poco el transporte público, lo importante e interesante acá es que, por ejemplo, miren, aquí le indiquen cuántos minutos pasa el autobús por la estación de buses más cercana que uno tiene, que en este caso es lo que yo estoy viendo. Entonces, el 113, la línea 113, pasa en 8 minutos. Y esto, porque es muy importante, porque así yo no voy a estar perdiendo tiempo en la estación de buses. Ya me ha dicho que en 8 minutos va a pasar el autobús y yo llego en 2, entonces sé que me voy a ir en 4 minutos 5 para estar a tiempo. Ahora me voy a movilizar, ahora que ya vi la aplicación, me voy a movilizar a la estación y mostrarles de qué manera funciona primero el autobús, que es el primero que voy a tomar para mostrarles cómo funciona. Así que ahora sí puedo salir de casa y llegar hasta la estación. Ya he llegado a la estación por donde pasa el autobús, pero para subir al mismo hay que tener una tarjeta, la cual se recarga. Para personas menores de 26 años hay un beneficio que únicamente pagamos 20 euros y con esos 20 euros, con esta tarjeta, podemos subirnos a cualquier autobús o al metro que ya les voy a mostrar. Entonces, las personas adultas, por ejemplo, que tienen más de 26 años, pagan un promedio de 54 euros o 62, y así también pueden recorrer todo Madrid. Vamos a esperar el autobús, que, como verán, ya en pocos minutos va a llegar, subirnos y ver de qué manera se utiliza esta tarjeta de transporte público que se utiliza aquí en Madrid. Bien, aquí está el autobús, llevo la tarjeta y ya verán cómo se utiliza. Permiso, la utilizo. En este caso, lo único que se hace es ponerla aquí, verán que da un sonido, y con esto ya he indicado que se pagó el servicio para poder utilizar este transporte público. Esto en cuanto al tema del bus. Ya aquí estoy al interior del autobús y, como pueden observar, es bastante amplio. Es súper cómodo a la hora de utilizarlos. Vean, por ejemplo, acá muchas personas en el mismo, y va indicando las paradas para que la gente vaya pendiente hacia donde quiere ir. Ya les voy a mostrar por dónde hay que salir. Bien, una vez estando al interior de estos autobuses, debo indicar que quiero bajarme en la próxima estación. Entonces se utilizan estos controles acá, lo presiona y ya el que va conduciendo se da cuenta que quiero bajarme. Por ejemplo, acá lo vamos a hacer, ya lo hemos presionado, y al igual que yo, muchas personas van a bajar de la unidad y lo hacen de una forma segura, no por donde entraron, sino que en este caso vamos a hacerlo por acá, que es uno de las puertas de salida, y así continuar nuestro trayecto para llegar al destino. Así hemos utilizado uno de los autobuses, miren, muy moderno, y pues así se utiliza. En este caso, el autobús que hemos dejado, y ahora voy a ir al metro, que es otra forma de transportarnos. Hasta aquí necesitaba únicamente el autobús, pero ahora voy al metro.